Sumamente preparado, ya indiscutiblemente lo de Luis, ya no hay nada que buscar. Luis se va con más de un 70%, pero hoy aquí hubo otra demostración de la sensibilidad y la aceptación de nuestra comunidad, de nuestra diáspora, de nuestra diputada ejemplar, Kenia Bidot. Un desfile, toda la casa sacando fiches de Kenia Bidot. Una demostración que ya la comunidad dominicana está identificada con nuestra diputada histórica, Kenia Bidot. Así es que ¡Votado! Es que Aníbal Emiliano vive aquí. Señores, nosotros hoy estamos aquí demostrando la maquinaria PRMista, diciéndole a Nueva York que hoy el PRM salió a la calle para confirmar la victoria que tendrá nuestro presidente Luis Abinader el próximo 19 de mayo. Le exhortamos a todos los dominicanos del exterior a que se den cita tempranito el domingo 19, tempranito a votar. No podemos quedarnos en casa, no podemos permitir que el pasado se repita. Tenemos que seguir avanzando y ese avance lo representa nuestro presidente Luis Abinader. Vamos a salir tempranito el 19 de mayo a votar en la casilla número 1 por nuestro presidente Luis Abinader y por los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Como dicen, el pueblo vibra de emoción, porque apenas 8 días de las elecciones para escoger de nuevo a nuestro candidato y presidente Luis Abinader, Nueva York se ha tirado a la calle, ha desbordado de emoción el sentir de los dominicanos que reconocen
el gran trabajo que viene haciendo el presidente Luis Abinader en beneficio de los dominicanos de allá y en beneficio de los dominicanos de aquí. Queremos la sociedad, queremos corrupción, queremos.